TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El candidato al Senado de la República, Osman Roa López, habla sobre sus propuestas y su trayectoria política. El voto en blanco no es el camino. Mientras en Boyacá votemos en blanco, en otros departamentos van a votar por los de allá, por los de su región, y por eso vemos la escasez que tenemos en representación en el Senado de la República los boyacenses. Hay que defender varios temas. Tenemos 7 propuestas: cero corrupción, propuestas en el sector agropecuario, pero no soluciones mediáticas, sino propuestas de políticas públicas claras, serias, que protejan al pequeño campesino, que protejan a los pequeños productores y que le demos una mano amiga al campo, a las personas que más lo necesitan. Osman Roa es un joven emprendedor que iniciamos desde la Asamblea de Boyacá. Por confianza y fortuna de los colegas pudimos llegar a la Federación Colombiana de Diputados, en las cuales defendimos al departamento en varios aspectos, como fue la liquidación de los 54 hospitales que querían realizar en el 2014, que realizamos esa defensa fuerte de los hospitales y salimos avantes en ese tema. Si una credencial de diputado la hicimos valer, la hicimos representar a nivel nacional desde la Federación Colombiana de todos los diputados del país, vamos a hacer el mismo trabajo desde el Senado, defendiendo nuestros únicos jefes, los boyacenses y los colombianos que depositan su voto de confianza en nosotros. Esos son nuestros jefes. Nadie puede manipularnos en una decisión, en un voto, porque nosotros tenemos un compromiso con la comunidad y con las personas que nos están dando el respaldo para llegar al Senado de la República. Quiero hacer la pregunta: ¿ustedes están de acuerdo con el Senado que tenemos actualmente? Si están de acuerdo, voten por los mismos. Si no están de acuerdo, denos la posibilidad a gente joven, a gente nueva, personas que no tuvimos que ver con el IVA al 19%, personas que no tuvimos que ver con reformas tributarias, con reformas de paz, con absolutamente nada, ni con la corrupción que este país está viviendo y que es los que nos tienen en el fondo del abismo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.